continúan llevando alegría y belleza a las diferentes instituciones de Trujillo. Esta vez, las reinas y bastoneras del 62º Festival Internacional de Primavera visitaron la cuna maternal Josefina Pinillos del Arco, donde compartieron momentos agradables con los pequeños. La soberana de Paraguay y la reina infantil María Lola Arispe expresaron su agradecimiento. Estamos muy contentos de estar compartiendo alegría y paz con todos los niños que nos muestran tanta inocencia, que entonan con tanto fervor ese himno nacional. Y realmente nos llena de esperanza porque ellos son el futuro del país. El festival ahora se dedica a fomentar la paz, la amistad, y eso es lo que queremos demostrar. La cuna maternal alberga a 110 niños entre 0 a 5 años de extrema pobreza y que en esta institución reciben la atención adecuada para su desarrollo, pero con el apoyo de los padres. La directora dio detalles de los donativos que les entregó el Club de Leones. Tanto el año pasado como este año nos viene trayendo donaciones que va a servir para poder dar a los niños, ¿no?, mejorar su calidad de vida. El presidente del Club de Leones, Julio Encomenderos, hizo referencia al apoyo que continuamente entregan no solo a la cuna maternal, sino a otras instituciones que están al servicio de los más necesitados. Hemos puesto del primer semáforo en la ciudad de Trujillo hasta la creación de la Liga de Lucha contra el Cáncer, postas médicas, colegios, un sinnúmero de obras que hemos hecho. Este año se forma un comité para hacer un mega evento con un mega artista y hacer un hospital del niño en el Alto Trujillo. Finalmente informó que todo va quedando listo para el corso primaveral y hasta ahora han confirmado 30 carros alegóricos, además de un pasacalle previo.